Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. En su nombre, quiero agradecerle su atención telemática en este acto. Mi nombre es Manuel Aguilar, soy miembro del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, académico numerario de la Real Academia de Ciencias e investigador emérito del CIEMAT. Mi especialidad es la física experimental de altas energías o física de partículas elementales. Como muchos de ustedes saben, la Fundación Areces tiene una larga y consolidada trayectoria en el fomento de proyectos y actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, que lleva a cabo en un marco de colaboración con otras instituciones y organizaciones con intereses afines, como por ejemplo la Real Academia de Ciencias, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la Real Sociedad Matemática Española, las universidades y los centros de investigación, así como con otras fundaciones nacionales e internacionales. La conferencia de esta tarde es un buen ejemplo de lo que acabo de señalar y es fruto de la colaboración con la Real Academia de Ciencias y con el Instituto de Física de Altas Energías, IFAE, en la Universidad Autónoma de Barcelona. La conferencia aborda un tema de máxima actualidad en el campo de la física fundamental, tanto la física y astrofísica de partículas como de la cosmología. El modelo estándar de física de partículas, formulado a partir de la mitad de la década de los 60, es una de las grandes creaciones físico-matemáticas desarrolladas en el último tercio del siglo XX. La validez de esta teoría se basa en multitud de medidas realizadas en experimentos llevados a cabo en los grandes laboratorios de física de altas energías del mundo, y en especial el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear con sede en Ginebra. A pesar de su indiscutible éxito, el modelo estándar muestra algunas deficiencias, tanto conceptuales como evidencias experimentales. En el sector más experimental destacan la observación de que no todas las especies de neutrinos tienen masas iguales a cero, el hecho de que los quarks y los leptones del modelo estándar no expliquen la naturaleza de la materia oscura que domina el universo, la falta de una convincente explicación de la evolución asimétrica del contenido materia-antimateria del universo, las diferentes propiedades de mezcla y oscilación de quarks y neutrinos, etcétera, etcétera. Su solución va a necesitar desarrollos teóricos novedosos y, lo que es más importante, grandes programas experimentales y nuevas infraestructuras. El gran colisionador de hadrones LHC del CERN, situado en la zona fronteriza franco-suiza próxima a Ginebra, es, en estos momentos y posiblemente en las próximas 2 o 3 décadas, la instalación científica mejor posicionada para dar respuesta a algunas de las preguntas formuladas y profundizar en el conocimiento de la estructura fundamental de la materia a pequeñas distancias. Las primeras referencias al LHC se remontan a 1977, durante las discusiones acerca de la construcción de un anillo de colisiones electrón-positrón, bautizado como LEP, en el CERN. John Adams, a la sazón director general del CERN, sugirió la construcción de un túnel suficientemente grande que en el futuro pudiese albergar un anillo de colisiones protón-protón a muy alta energía, entre 6 y 20 teraelectronvoltios en el sistema centro de masa. En 1981, el Consejo del CERN aprobó la construcción del LEP a instalar en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y 3,8 metros de diámetro. Poco después, el Departamento de Energía norteamericano, en 1983, aprobó iniciar el diseño del Superconducting Supercollider,
SSC, un anillo de colisiones protón-protón en un túnel de 87 kilómetros de longitud y una energía de 40 teraelectronvoltios en el sistema centro de masas. Durante el periodo 1984-1987 se progresó en la idea de construir un colisionador de hadrones en el túnel de Lepp y durante el periodo 1987-1990 el Comité de Planificación Estratégica del CERN, dirigido por el premio Nobel Carlos Rubbia, preparó la recomendación al Consejo del CERN y al Comité Europeo de Futuros Aceleradores de construir el LHC con una energía de 14 teraelectronvoltios en el sistema centro de masas. En 1992 se presentaron en Aix-les-Bains diseños preliminares de detectores de propósito general, física del quark B y física con iones pesados. Poco después, en 1993, la administración del presidente Clinton canceló el proyecto de construcción del Superconducting Supercollider. Finalmente, a finales de 1994, se aprobó la construcción del LHC y durante el periodo 1996-1998 se aprobaron los cuatro experimentos Atlas, CMS, LHC-B, ALICE para la primera fase de operación de la instalación. 2005 era la fecha prevista para la inauguración del LHC. Problemas logísticos y técnicos retrasaron esta fecha hasta 2008. Desgraciadamente, el 19 de septiembre de 2008, a los pocos días de iniciarse la operación de la instalación, se produjo una rotura catastrófica de un conductor eléctrico que ocasionó importantes desperfectos en un sector del acelerador. En noviembre de 2009 se inició el funcionamiento de la instalación operando con haces de 0.60 teraelectronvoltios y finalmente el 30 de marzo de 2010 se produjeron las primeras colisiones protón-protón a 7 teraelectronvoltios y se iniciaron las operaciones posteriormente a 8 teraelectronvoltios. El 4 de julio de 2012, en un ambiente extraordinario, las colaboraciones Atlas y CMS presentaron en el auditorio del CERN evidencias preliminares, pero significativas, de una partícula candidata a ser el bosón de Higgs. Desde entonces, el LHC ha operado sin incidencias destacables, incrementando su energía hasta 13 teraelectronvoltios e incorporando mejoras sustanciales en aspectos del acelerador y actualizaciones en los diversos subdetectores de los experimentos Atlas, CMS, LHCB y ALICE. La construcción del LHC es un hito extraordinario que ilustra la complejidad de crear grandes infraestructuras científicas que implican escalas de tiempo, necesidad de recursos humanos y materiales, colaboración con empresas y cooperación con instituciones a un nivel sin precedentes en el ámbito de la investigación básica. Se han necesitado cerca de 15 años desde su aprobación para la construcción del LHC, con un coste aproximado de unos 5.000 millones de euros, de los cuales cerca del 90% proceden del presupuesto de ingresos del CERN y una comunidad científica técnica de más de 10.000 personas. Durante todos estos años, el LHC ha producido una ingente cantidad de datos que ha permitido estudiar con creciente detalle la naturaleza de las colisiones protón-protón y comparar las medidas con las predicciones teóricas. Es apropiado señalar que hasta la fecha no se han puesto de manifiesto fenómenos tan relevantes como el descubrimiento del bosón de Higgs, pero sí que se ha avanzado mucho
en el conocimiento detallado de sus propiedades y en numerosos aspectos de la dinámica de las interacciones a esta escala de energías. Esta disciplina científica tiene una forma de progresar de carácter dual, a experimentos extraordinarios, a descubrimientos extraordinarios e infrecuentes, como es el bosón de Higgs, se suman medidas de alta precisión en numerosos sectores que progresivamente van acotando y limitando el abanico de posibles extensiones del modelo estándar. Para educarnos en estos temas complejos, tenemos el privilegio de contar esta tarde con el profesor de ICREA, Aurelio Juste, un excelente conferenciante y una autoridad internacionalmente reconocida en física experimental de partículas elementales. Aurelio Juste se licenció en 1993 por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1998 completó su tesis doctoral en el Instituto de Física de Altas Energías de la Universidad Autónoma de Barcelona, centrada en la medida de las propiedades del bosón W y realizado en el experimento Aleph del colisionador electrón-positrón LEP. Se trasladó posteriormente al laboratorio Fermilab en Chicago como investigador postdoctoral 1998-2002, Bob Wilson Fellow 2002-2006 y científico de plantilla 2006-2009. En Fermilab realizó estudios sobre el quark top y búsquedas del bosón de Higgs en el experimento D0 en el colisionador protón-antiprotón del tevatrón. En D0 tuvo importantes responsabilidades científicas en el detector de trazas de silicio, la física del quark top, la física del bosón de Higgs y otras muchas cosas. Desde 2009 es profesor de investigación y CREA en el Instituto de Física de Altas Energías, participando de forma muy visible en el experimento Atlas del LHC, en el que lidera un equipo de más de 600 científicos que realizan una amplia gama de búsquedas y medidas de nueva física. Es autor de cientos de publicaciones. Ha dirigido 11 tesis doctorales. En los últimos 10 años ha participado en la organización de 24 eventos científicos internacionales y ha impartido más de 80 conferencias invitadas en congresos internacionales. También ha participado en más de 10 comités científicos de evolución. Doy ya la palabra al profesor Aurelio Juste, agradeciéndole su colaboración con la Fundación Areces y deseándoles a todos ustedes que disfruten de una sesión científica sobre un tema de gran interés y actualidad. Muy bien, buenas tardes. De todo, muchas gracias, Manuel, por esta amable invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir la próxima hora, donde voy a hablar sobre los logros científicos del LHC durante la última década. Este es el plan para la conferencia. Consiste en tres partes. En la primera parte hablaré sobre la física de partículas, un poco una introducción al tema y poniéndolo en contexto con otros campos, otras disciplinas de la investigación en física fundamental. A continuación hablaré sobre el gran colisionador de hadrones, LHC por sus siglas en inglés, y discutiré cuál ha sido el legado científico durante la última década desde su puesta en funcionamiento en el 2008. Luego pasaré a hablar de cuáles son las perspectivas más allá del LHC en términos de colisionadores futuros y finalmente ofreceré algunas conclusiones. Esta es la imagen de la Tierra más lejana, a 6.000 millones de kilómetros. Esta imagen fue tomada por la sonda espacial Voyager en 1990. En su última mirada hacia la Tierra antes de abandonar el sistema solar definitivamente. Este punto azul pálido, como diría Carl Sagan, es testigo de durante los últimos años, del proyecto intelectual más ambicioso que el ser humano está llevando a cabo, que es básicamente nada más y nada menos que tratar de entender el universo. Naturalmente,
es un proyecto extremadamente complejo y requiere desarrollo de un método científico que ha sido extremadamente exitoso y que se ha apoyado en gran medida en el desarrollo de matemáticas, que parece ser el lenguaje adecuado, de hecho, para formular preguntas y obtener respuestas. Durante los últimos 300 años ha sido cuando ha habido las revoluciones más importantes que nos han permitido avanzar de manera significativa en esta empresa. En particular, cabe destacar todo el desarrollo de la física clásica entre los siglos XVII y XIX, la mecánica clásica desarrollada por Newton, su gravitación universal, el electromagnetismo de Maxwell, la termodinámica. Todos estos desarrollos en la física permitieron una descripción de los fenómenos naturales a un nivel de precisión sin precedentes. Tal fue el caso que en 1904 Lord Kelvin se atrevió a pronunciar que se había alcanzado el fin de la física. De hecho, se pensaba que se había alcanzado el nivel máximo de descripción y simplemente quedaban algunos flecos sueltos por aclarar. Pequeñas cosas, como por ejemplo entender por qué la velocidad de la luz aparentemente era una constante independientemente del sistema de referencia a la que se medía, o las pequeñas desviaciones en las medidas de la precesión de perihelio de mercurio, que al parecer la gravitación de Newton no era capaz de predecir correctamente. Tampoco se entendían observaciones como, por ejemplo, el espectro de luz que emitían algunas sustancias. Había líneas brillantes y oscuras cuando esa luz se pasaba a través de un prisma y se descomponían los varios colores, los diferentes colores. O, por ejemplo, no se entendía el mecanismo por el cual el Sol generaba tantísima energía durante miles de millones de años. Bueno, fueron precisamente estos pequeños flecos, el aclararlos, que dio lugar a toda una serie de revoluciones que rompedoras con el pasado, por así decirlo, y que nos permitieron seguir avanzando en nuestro conocimiento del universo. Unos años después de esta predicción de Lord Kelvin, Albert Einstein formuló su teoría de la relatividad especial, donde precisamente rompió con el concepto de espacio y tiempo absolutos de Newton y llevó a su consecuencia lógica el hecho de que la velocidad de la luz fuera una constante independiente del sistema de referencia. El espacio y el tiempo tenían que ser relativos, dependientes del observador. Más aún, el espacio-tiempo ahora, como un conjunto, es un tejido flexible que se deforma en presencia de masa y energía. Y también formuló su famosa ecuación, energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, que establece una correspondencia entre ambos conceptos. De pronto la masa es una nueva forma de energía y esta es una herramienta esencial en el estudio del mundo subatómico, como ustedes verán. Para poder avanzar en los otros flecos sin resolver la cuestión sobre los espectros de luz de las sustancias o el funcionamiento del Sol, hubo que profundizar en nuestro entendimiento de la estructura de la materia. Ya en el 300-400 a.C., Demócrito se atrevió a proponer que la materia estaba compuesta de vacío y átomos. Fue una gran intuición en su época, naturalmente no obtuvo todos los detalles correctamente, pero el concepto de átomo y la diferencia entre diferentes átomos fue explotado para poner básicamente en funcionamiento la química, desarrollando la tabla periódica de los elementos. Ahora la diversidad de sustancias y materiales que vemos a nuestro alrededor se pueden describir en términos de elementos, cada uno de los cuales corresponde a diferentes tipos de átomos. Naturalmente, el átomo es un objeto mucho más complejo y ya a principios del siglo XX, Rutherford descubrió que tenía una estructura interna. En efecto, hay una capa de electrones, un núcleo atómico extremadamente pequeño y realmente era un objeto que no se podía explicar con la física clásica. La mecánica clásica predeciría que el átomo sería algo inestable y para realmente entenderlo hubo que desarrollar la mecánica cuántica, de nuevo, toda una serie una perspectiva rompedora con nuestra intuición, los conceptos de dualidad onda-partícula, la ausencia de determinismo en las predicciones y las observaciones, ha sido una herramienta básica para profundizar en nuestro entendimiento hacia el mundo de lo más pequeño. Durante el siglo XX entendimos que el núcleo atómico era también un objeto complejo con diferentes partículas, que llamamos bariones, los protones, los neutrones, unos con carga eléctrica, otros sin carga. E incluso estos están compuestos de partículas aún más elementales que llamamos quarks. Por ejemplo, el protón está formado por dos quarks de tipo U y un quark de tipo D.
Y de pronto, esta perspectiva nueva nos ofrecía una explicación a la dinámica del Sol, el tipo de reacciones que ocurren dentro del Sol, el hecho de que haya materiales que se desintegran. Por ejemplo, un neutrón dejado fuera de un núcleo es inestable. Al cabo de 15 minutos se convierte en un protón, un electrón y un neutrino. Y esta perspectiva de los quarks permitía entender este tipo de proceso. Así que hemos llegado a lo que quizás sea la descripción última, el último nivel. Pensamos que la materia está formada de quarks y lo que llamamos leptones, el electrón y el neutrino. De hecho, basta solo dos tipos de quarks y el electrón para describir la materia ordinaria. Estas son las partículas que llamamos fermiones, tienen spin, un medio, lo cual quiere decir que hace falta hacer una rotación dos veces en el espacio para llegar al mismo estado cuántico de estas partículas. Y son las partículas que describen la materia ordinaria. Ahora de pronto hablamos de una tabla periódica mucho más simple, ¿verdad?, en este intento reduccionista para entender el universo. Sin embargo, la naturaleza afortunadamente siempre nos depara sorpresas y a lo largo de los años descubrimos dos generaciones más de fermiones. De nuevo, dos quarks y dos leptones que eran más pesados que los anteriores y de nuevo otra generación de dos quarks y dos leptones aún más pesados. Estas generaciones de fermiones tienen básicamente las mismas propiedades que las más ligeras que nos forman a nosotros, pero tienen una masa cada vez más alta. Por ejemplo, el muón es el hermano gemelo del electrón con una masa 200 veces mayor. El quark top pesa tanto como un átomo de tungsteno, a pesar de aparentemente ser una partícula elemental. No entendemos a día de hoy el origen y la motivación para tener estas partículas y es parte de las líneas de investigación que estamos persiguiendo. Otra gran pregunta por responder es la cuestión de la antimateria. Estos quarks y estos leptones, estas partículas de materia, tienen el equivalente a otras partículas que tienen exactamente las mismas propiedades, pero con sus números cuánticos, en particular, por ejemplo, la carga eléctrica cambiada. Eso es lo que llamamos la antimateria. Y la antimateria es bien conocida, se produce de manera natural en las colisiones de rayos cósmicos, incluso somos capaces de crear antiátomos en el laboratorio y estudiarlos. La gran pregunta es, ¿por qué no vivimos en un universo que está vacío? En nuestro universo, si miramos a nuestro alrededor, está formado por materia, mientras que las leyes de la física, tal como las entendemos hoy en día, nos llevan a pensar que al principio del universo se produjo tanta cantidad de materia como antimateria. Y lo que sí sabemos es que cuando se ponen juntas, se aniquilan en pura energía, luz. Por tanto, ¿dónde ha ido a parar la antimateria? ¿Por qué quedó uno de cada 10 a la 10 partículas de materia sobrevivientes de esa aniquilación inicial, que es lo que forma nuestro universo actualmente? Esto es lo que llamamos la asimetría entre materia y antimateria. Una gran pregunta por responder. Finalmente, estas partículas de materia interaccionan entre ellas con partículas de fuerza, son los que llamamos los bosones, que tienen spin 1. Y ahora, toda esta descripción de la física clásica, de la fuerza electromagnética, y más adelante de la fuerza nuclear fuerte que mantiene ligados los protones y neutrones dentro del núcleo, o los procesos mediando las desintegraciones radiactivas, la fuerza nuclear débil, tiene una descripción en términos de intercambio de partículas. Es tan simple como eso. El fotón es la partícula mediadora de la fuerza electromagnética, el gluón, 8 tipos de ellos intervienen en mantener los quarks ligados dentro del protón y la fuerza residual es lo que mantiene además el núcleo ligado también. Estas dos fuerzas involucran partículas sin masa pero con propiedades radicalmente diferentes. Alcance infinito para la fuerza electromagnética, alcance básicamente de 10 a la menos 15 metros para la fuerza nuclear fuerte. Sin embargo, la fuerza nuclear débil se describe en términos de partículas extremadamente pesadas. Los bosones W y Z tienen masas del orden de 80 a 90 veces la masa del protón y es precisamente esa gran alta masa que da lugar a procesos que están suprimidos energéticamente, ocurren raramente, da lugar a una fuerza muy débil, de corto alcance. Finalmente, para completar nuestro entendimiento de las partículas elementales, hace falta un ingrediente completamente novedoso, una partícula de spin cero. Esto no existe en ningún otro sector de las partículas elementales y es una partícula que se propuso en los años 60 como el agente que daba masa al resto de las partículas. Estos bosones W y Z tan pesados, este quark top tan pesado, obtienen masa
a través del bosón de Higgs. Bueno, pues esto, como se ha mencionado al principio, es el modelo estándar, es básicamente el orgullo de la física de partículas en el siglo XXI y predice con exquisita precisión las interacciones entre partículas. Extremadamente elegante esta teoría, se puede escribir básicamente la ecuación fundamental en una taza de café. Pero nuestro entendimiento de las partículas elementales ha ido más allá. Esa combinación de la mecánica cuántica con la realidad especial nos ofrece de nuevo una perspectiva que llamamos la teoría cuántica de campos. Las partículas elementales se entienden simplemente como excitaciones de campos cuánticos que permean el universo. Hay el campo cuántico del electrón, el campo cuántico del fotón, llenan todo el universo y precisamente fluctuaciones en estos campos cuánticos se interpretan como electrones que se propagan, que intercambian información y se repelen, por ejemplo, si tienen la misma carga. Lo mismo ocurre para, por ejemplo, el campo de fuerza de Higgs, del cual hablaremos más adelante. Y estas restricciones matemáticas tan fuertes que implica la relatividad especial también limita el tipo de partículas que pueden existir. Hemos descubierto partículas de spin 0, de spin 1/2, de spin 1. Queda por entender si existe en la naturaleza partículas de spin 2, esto es el gravitón, el candidato, y spin 3/2 no se ha descubierto, pero hay teorías más allá del modelo estándar que tienen candidatos a este tipo de partículas. Muy bien, esto es en la dirección, yendo hacia lo más pequeño, el tipo de avances que hemos hecho. En la dirección opuesta, estudiando el universo a gran escala, también se ha generado revoluciones impresionantes durante las últimas décadas, los últimos 100 años básicamente. Ya en 1929, Edwin Hubble, estudiando la distribución de velocidades de galaxias con respecto a nosotros, se dio cuenta que el universo se estaba expandiendo. Esto era buenas noticias, porque precisamente la relatividad general de Einstein predecía que el universo no podía estar estático, o se estaba contrayendo o se estaba expandiendo. Es algo que le costó a Einstein aceptar él mismo, pero la evidencia experimental era abrumadora y hoy en día sabemos que el universo pues, tuvo un origen hace unos 13.700 millones de años y se ha ido expandiendo desde entonces. También estudiando, por ejemplo, las curvas de rotaciones de las galaxias, con qué velocidad se movían las estrellas y nubes de gas en las galaxias con respecto a su centro, Vera Rubin se dio cuenta de que tenía que haber más masa de la que era visible. Por un factor 100, perdón, un factor 10 del orden de esta cantidad. Y de hecho, hoy en día sabemos que esta masa adicional que no vemos es lo que llamamos la materia oscura y es realmente el andamiaje del universo. Forma una telaraña a nivel en gran escala en el universo, en la cual básicamente los galaxias, los cúmulos de galaxias, están gravitacionalmente atraídos y es ahí donde se acumula la materia que conocemos. Profundizando en nuestro entendimiento del pasado del universo, porque mirar lejos significa mirar hacia atrás en el tiempo por la velocidad finita de la luz, empezamos a estudiar con las supernovas. Nuestro conocimiento de la física nuclear y de la relatividad nos permitía entender muy bien este tipo de estrellas y usarlas como candelas estándar para analizar cuál era el ritmo de expansión del universo. En su momento se pensaba pues, que debería ir frenándose a medida que la gravedad produjera su efecto a lo largo del tiempo. De hecho, se descubrió todo lo contrario. El ritmo de expansión del universo se está acelerando desde hace unos 5.000 millones de años. Se empezó a acelerar y ahí el concepto lo llamamos energía oscura, que hoy en día se interpreta quizás como la energía del espacio vacío, y es algo que no se entiende en absoluto. De hecho, no se entiende por un gran factor. El espacio vacío sabemos que está lleno de campos cuánticos y con nuestra descripción del modelo estándar somos capaces de predecir cuánta energía tiene el espacio vacío. Bueno, pues nuestra teoría más exitosa de todos los tiempos se equivoca por 120 órdenes de magnitud, lo cual quiere decir que hay algo fundamental que no entendemos sobre el vacío cuántico y es algo que necesitamos entender para entender la evolución del universo simplemente. Estamos en un momento donde la física de partículas y la cosmología se dan la mano y necesitan afrontar estos retos conjuntamente. Bueno, esta conclusión de que vivimos en un universo oscuro, con materia oscura, energía oscura, está confirmada si incluso miramos a la luz más antigua de todos los tiempos, la luz que se generó cuando el universo tenía 300.000 años de edad, cuando la temperatura bajó por debajo de 3.000 Kelvin
y se formaron los primeros átomos neutros y de pronto la luz pudo viajar y no estar atrapada en el plasma de electrones y protones que había. Estas medidas de altísima precisión nos permiten entender que es precisamente esta cara oscura del universo lo que domina. Es un 95% por entender, con la materia oscura siendo 5 veces más prominente que la materia ordinaria. Yendo hacia atrás en el tiempo, nuestros avances en física nuclear y el entendimiento también de la relatividad nos permite estudiar y entender esta fase en la cual se forman los primeros protones y neutrones a partir de la sopa primordial de quarks y gluones que habían a 1 billón de grados Kelvin de temperatura. En estos momentos somos capaces de predecir esos procesos y más aún somos capaces de predecir cuál es la proporción de estos elementos ligeros que se formaron, porque los elementos más pesados se forman en el núcleo de las estrellas, hidrógeno, helio, litio, y el acuerdo extremadamente preciso entre la teoría y los datos nos permite además confirmar que la materia oscura no está formada de protones y neutrones, realmente física nueva, nuevas partículas por descubrir. Bueno, ¿cómo seguimos avanzando en nuestro viaje en el tiempo hacia el pasado? Ya no podemos ir más allá estudiando el universo, mirando con la cosmología, salvo quizás con las ondas gravitacionales en el futuro. Y hay cosas muy interesantes que ocurren al principio. Casi todo lo más interesante ocurre al principio. Por ejemplo, cuando el universo tenía una 10.000ª de segundo de edad, se formaron, de hecho, por primera vez los protones y neutrones en ese momento. Yendo más atrás, cuando el universo tenía una 1 billonésima de segundo de edad, es cuando se produció probablemente esa transición de fase donde el campo de fuerza de Higgs básicamente generó la masa de las partículas y quizás en ese proceso también la simetría antimateria-antimateria. Y en esa época tan temprana también debían existir las reliquias de la materia oscura que hoy vemos construyendo la estructura a gran escala del universo. Bueno, la respuesta a esta pregunta, cómo ir hacia atrás en el tiempo, son los colisionadores de partículas. El mecanismo es muy sencillo. Colisionamos partículas a altísimas energías, esos campos cuánticos, inyectamos toda esa energía localmente y agitamos el vacío. Producimos toda una serie de excitaciones de los campos cuánticos subyacentes que haya en el universo y en ese proceso generamos nuevas partículas. Y con un poco de suerte, esto lo hacemos a suficientemente altas energías que estamos reproduciendo las condiciones del universo primigenio. Nuestro instrumento más poderoso en esta empresa hoy en día es el gran colisionador de hadrones que hemos mencionado. Está situado en el CERN, en la frontera franco-suiza, y como hemos dicho, es un túnel de 27 kilómetros de circunferencia donde se hacen colisiones protón-protón a una energía de 13 teraelectronvoltios. Para familiarizarles con este concepto, una pila de 1,5 voltios permite acelerar un electrón de un polo a otro a 1,5 electronvoltios. Para ir a 13 teraelectronvoltios, 13 billones de electronvoltios, se necesitaría básicamente 450 millones de kilómetros de pila de 1,5 voltios para generar ese tipo de diferencia de potencial. Sería como 3 viajes de la Tierra al Sol. Naturalmente esto lo hacemos con tecnologías mucho más eficientes, por ejemplo con cavidades de radiofrecuencias. Pero bueno, a estas energías los protones están acelerados casi hasta la velocidad de la luz, 99,69% de la velocidad de la luz. Y colisionamos 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones cada 25 nanosegundos. Esto quiere decir que estamos colisionando, produciendo 600 millones de colisiones por segundo, donde potencialmente están ocurriendo cosas interesantes que se relacionan con lo que estaba ocurriendo en el universo cuando tenía 1 billonésima de segundo de edad. Este tipo de energías se alcanzan en un túnel de 27 kilómetros usando pues, 1.200 imanes superconductores alcanzando campos magnéticos de 8 teslas y que necesitan ser refrigerados a una temperatura de 1,9 Kelvin usando helio superfluido presurizado. 1,9 Kelvin es una temperatura un poco más baja que la temperatura del fondo de radiación de microondas que nos baña. Viene a ser como, a menos que haya una tecnología alien que haya conseguido enfriar un gran espacio a temperaturas menor, puede ser el lugar más frío del universo con este tamaño.
En este anillo, en los puntos donde queremos que ocurran cosas interesantes, cruzamos los haces y hemos construido instrumentos alrededor de estos puntos de colisión. Y tenemos cuatro experimentos en el LHC. Tenemos ALAS y CMS, son experimentos de propósito general, hacen todo este tipo de estudios sobre la física muy temprana al principio del universo. Esto está suplementado por el LHCb, que es un experimento más centrado en el estudio de la física de los quarks B y en particular de la simetría entre materia y antimateria. Y luego está el experimento ALICE, donde analiza principalmente las colisiones entre iones pesados que se usan como esta herramienta para reproducir las condiciones de altísima temperatura y densidad que habían en el momento en que se formaron los primeros hadrones. Este es un vídeo que ilustra un poco el tipo de procedimiento para acelerar estos paquetes, porque son paquetes con 100.000 millones de protones, cada uno en una cadena de aceleración en el LHC. Esto se hace a través de varios aceleradores hasta que al final se inyectan estas partículas en el gran acelerador para alcanzar la energía de 13 electron volts en el centro de masa. Y aquí vemos una representación, pues por ejemplo, de uno de estos protones que están viajando por el haz y se va a cruzar en el centro de otro detector, se va a chocar frontalmente con otro protón del paquete que viene por el otro lado, de los 3.000 que existen en la máquina simultáneamente. Bueno, en este momento estamos haciendo precisamente de lo que hablábamos al principio, agitando el vacío cuántico, esos campos cuánticos, y generando toda una serie de partículas, algunas conocidas, con un poco de suerte, algunas por descubrir, y que van a depositar, van a desintegrarse, van a depositar señales eléctricas en nuestros detectores que vamos a analizar en gran detalle. Bueno, este es el tipo de detector que tenemos en el LHC. Este es ATLAS. Realmente son catedrales tecnológicas en varios sentidos. Uno de ellos es el tamaño. ATLAS, como pueden apreciar, es un detector de 45 metros de largo por 25 metros de alto, 7.000 toneladas. Y realmente se necesita esta magnitud de instrumento para contener la energía que está generándose en estas colisiones y analizarla y asegurarnos que no perdemos nada. Estos detectores están organizados como en capas de medida, básicamente con instrumentos especializados en medir las diferentes partículas del modelo estándar que salen de estas colisiones. En la parte más interna tenemos los detectores de trazas, son básicamente detectores de silicio que van a registrar la ionización que deja las partículas cargadas. Como estos detectores están en medio de un campo magnético, son capaces de distinguir la carga de las partículas que se curvan en diferentes sentidos. En el siguiente nivel tenemos calorímetros electromagnéticos y hadrónicos que miden respectivamente, básicamente aniquilan las partículas electromagnéticas. En el caso del calorímetro electromagnético, los electrones y los fotones miden su energía, su dirección. Los calorímetros hadrónicos hacen lo propio con hadrones, como protones y neutrones. Y luego en la región más externa tenemos de nuevo cámaras que miden el paso de los muones, que casi no interaccionan con el resto del detector, pero depositan ionización también más allá y se puede medir de nuevo también su dirección y energía. Los neutrinos y otras partículas que interaccionan muy débilmente con la materia van a atravesar el detector básicamente sin interaccionar. Bueno, este tipo de detector, como se ha mencionado al principio, se construye como un gran esfuerzo internacional. En el caso de ATLAS hablamos de muchísimas instituciones, hasta un total de 3.000 científicos, los cuales un tercio son estudiantes de doctorado en el mundo, que colaboran en construir y operar y extraer científicamente los resultados de este detector. Naturalmente, estos detectores funcionan a un ritmo vertiginoso. Están produciendo datos a un ritmo de 700 megabytes por segundo, básicamente un CD de datos cada segundo, lo cual quiere decir que al cabo del año tenemos el equivalente a una pila de 20 kilómetros, básicamente dos veces más alta que el Everest de información. Y esto es necesario conectar el mundo básicamente para procesar estos datos casi a tiempo real e involucra pues 170 centros de computación en 36 países
muchísimas disciplinas científicas necesarias para hacer este tipo de investigaciones. Bueno, pues como mencioné, el LHC empezó básicamente ya sin ningún tipo de problemas en el 2009 y durante su primer run, lo que llamamos el run 1, que se extendió hasta 2012, pues se produjeron colisiones a diferentes energías del centro de masa, inicialmente a 7 teraelectronvolts, eventualmente se subió a 8 y durante todo este tiempo también el funcionamiento de la máquina fue mejorado y era capaz de producir una mayor intensidad en los haces y producir lo que llamamos más alta luminosidad, más interacciones por unidad de tiempo. Este tipo de interacciones no todas son deseadas. De hecho, cuando colisionamos 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones, cuanto mayor sea la intensidad de los haces, pues hay una probabilidad de que haya múltiples interacciones protón-protón en cada evento. Y aquí vemos un ejemplo de una situación típica donde hay, en cada evento que registramos, hay 25 colisiones, típicamente una de las cuales es la de mayor interés. En este caso vemos un suceso de un bosón de Z desintegrándose en dos muones que tenemos que distinguir del resto. Y afortunadamente nuestros detectores son suficientemente sofisticados, nuestros algoritmos, para poder entender este galimatías. Bueno, pues volvamos al modelo estándar. Naturalmente uno de los objetivos del LHC era poner a prueba de fuego el modelo estándar. Siendo tan exitoso, sabemos que no es la teoría última porque falla en su capacidad de predecir muchos de los fenómenos que observamos, por ejemplo, la materia oscura no está incluida en el modelo estándar. Entonces, este era naturalmente uno de los objetivos. También uno de los objetivos principales era el bosón de Higgs. Sabemos que sin el bosón de Higgs el modelo estándar estaba matemáticamente roto. Esta partícula, para rescatar el modelo estándar, fue predicha en los años 60 por una serie de científicos prominentes, teóricos prominentes, entre ellos Peter Higgs, pero también otros contribuyeron a este entendimiento, y ellos predijeron que se necesitaba un nuevo campo de fuerza, de nuevo un campo de fuerza como el resto de campos que permearían todo el universo. Sería un campo diferente con spin cero, lo cual quiere decir que cada punto del espacio tiene un valor, un número básicamente real, como un campo de temperatura. En este caso el campo de fuerza de Higgs sería un campo escalar, y tendría toda una serie de propiedades. En particular, permitiría entender que una partícula atravesando este campo de Higgs a la velocidad de la luz sería aquella que no interacciona con él, básicamente, mientras que un bosón de W o Z, en ese momento, al atravesar el campo de Higgs, sería frenado y parte de su energía cinética se convertiría en lo que conocemos como masa. Esto es una simplificación de lo que ocurre, pero es una manera de entender el procedimiento por el cual el campo de fuerza de Higgs otorga masa a las partículas. Bueno, pues entonces, ¿qué es el bosón de Higgs? Bueno, si entendemos el campo de fuerza de Higgs como el agua en un estanque, el bosón de Higgs, de nuevo, es la excitación. Tenemos que agitar el vacío, hacer saltar la gota, si quieren, que sería el bosón de Higgs, y estudiarlo en detalle. En el LHC, la manera, como decía, de agitar el vacío es colisionar protones-protones, y en particular, la manera más común de producir un bosón de Higgs es cuando dos gluones chocan frontalmente a altísima energía, desaparecen, excitan el campo de fuerza, el campo del quark top, generando una pareja top-antitop que se aniquila de nuevo y a su vez excita el bosón de Higgs, el campo de fuerza de Higgs, generando la partícula. Es un proceso bien cuántico, bien rebuscado, y son los que nos gustan y de los cuales aprendemos un montón. El bosón de Higgs naturalmente no es una partícula estable, no tenemos detectores de bosones de Higgs, pero afortunadamente se desintegra inmediatamente con una preferencia por aquellas partículas más pesadas, como por ejemplo los quarks B o los bosones W o Z. Pero son esas desintegraciones más raras, por ejemplo en dos fotones. Eso ocurre dos de cada mil veces, y se desintegra en dos partículas de luz, o en dos bosones Z, uno de los cuales se desintegra cada uno de los cuales se desintegra en electrones y muones, dando sucesos con dos electrones, dos muones, cuatro de cada. Este tipo de procesos son los más raros, pero también los que son más fáciles de identificar y de discriminar con respecto a los fondos del modelo estándar. Hay otros procesos que podrían, según nuestro detector, tendrían una asignatura muy, muy parecida, y es
podía uno confundirse. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de sucesos. Este es un suceso con dos fotones. En nuestro detector se ve como dos depósitos de energía enormes en los calorímetros electromagnéticos, sin trazas apuntando a él, lo cual indica una partícula neutra como el fotón. Y aquí el ejercicio consiste en recopilar muchos sucesos de este tipo, reconstruir la masa del par de los dos fotones, y si realmente una partícula nueva, deberíamos ver una acumulación, un pico, en lo que debería ser una distribución que cae exponencialmente de los backgrounds de los fondos del modelo estándar. Y efectivamente es lo que se vio. Una masa de 125 gigaelectronvoltios, no hay partícula del modelo estándar que conociésemos que tuviera esa masa, se veía este tipo de resonancia. Naturalmente esto no es suficiente para determinar que hemos descubierto el bosón de Higgs. Necesitamos más ingredientes, más piezas del puzzle poner. Podemos hacer el mismo estudio, como decía, en sucesos con cuatro leptones. Y ahora los procesos del modelo estándar son más complejos, pero de nuevo estamos buscando, acumulando datos, reconstruyendo la masa de los cuatro leptones y buscando evidencia de un pico, una acumulación de sucesos a una masa distinta de la conocida para la cual esperamos procesos del modelo estándar. Y ahí lo pueden ver, de nuevo una masa de 125 gigaelectronvoltios y curiosamente este pico se llena perfectamente bien con la predicción del bosón de Higgs del modelo estándar si tuviera esa masa. A estas alturas ya fue suficiente para concluir de manera conclusiva, valga la redundancia, de que se había descubierto una partícula nueva que parecía ajustarse al bosón de Higgs que se había predicho en los años 60 por Peter Higgs y colaboradores. Aproximadamente un año después, como sabrán, Peter Higgs y François Engler recibieron el premio Nobel de Física por su predicción sobre este campo de fuerza de Higgs que era capaz de cumplir esta función en el modelo estándar. Y ahora podríamos estar satisfechos, el modelo estándar está completo. Es una teoría matemáticamente coherente. Sin embargo, esto eran evidencias iniciales, a pesar de que eran estadísticamente muy significativas. ¿Estamos realmente seguros que este es el bosón de Higgs del modelo estándar, al último decimal que somos capaces de medir? De nuevo, en el caso de la precesión del perihelio de Mercurio, fue bastante pequeñas discrepancias para cambiar de paradigma de la gravitación newtoniana al espacio-tiempo flexible y deformable de Einstein. Pues, de nuevo, estamos en ese tipo de empresa. Queremos entender en gran detalle si se ajusta o no a lo que esperamos. Bueno, para esto fue necesario seguir tomando datos en el NHC. Después de un parón de 2 años, el 13 de junio del 2015, el NHC se reinició a 13 teraelectronvolts. Naturalmente, durante esos 2 años se estuvieron haciendo mejoras en el complejo del acelerador y en los detectores y empezamos a tomar datos en una frontera de energía nueva. Era la primera vez que veíamos este tipo de procesos y con gran interés por ver si veíamos los primeros signos de primeras fracturas en el edificio tan reluciente del modelo estándar. Bueno, el LHC operó en este 13 teraelectronvolts durante casi 4 años, del 2015 al 2018. Durante este tiempo se tomaron una ingente cantidad de datos, básicamente un factor 5 mayor que durante el RAN 1, a una energía casi el doble y superando las expectativas. El nivel de funcionamiento del LHC permitió alcanzar el doble de luminosidad de lo que había estado diseñada la máquina, lo cual también significó el doble de colisiones múltiples por cada suceso. Sin embargo, los detectores fueron capaces de sostener ese ritmo y analizar y tomar los datos con gran eficiencia y gran capacidad de extraer conclusiones científicas relevantes. Bueno, durante este tiempo, aún estamos analizando los datos del RAN2 en el LHC, hemos estado caracterizando en gran detalle el bosón de Higgs. Ahora podemos decir sin lugar a duda que se trata de la primera partícula elemental, quizás, de spin cero que existe en el modelo estándar. Tiene una masa que conocemos con una extremada precisión del 2 por 1000, básicamente, a 125 gigaelectronvolts, lo cual por sí mismo ya es una gran
un gran enigma por qué el bosón de Higgs es una partícula tan ligera. Y hemos medido con precisión cuál es la intensidad de su interacción, de este frenado, si quieren, con respecto a otras partículas, y hemos establecido que para partículas de la tercera generación, el quark top, el quark bottom, el lepton tau, los bosones W y Z, realmente esta intensidad es proporcional a la masa de las partículas, de modo que sin duda es la partícula responsable de la masa de estas partículas. Aún tenemos que verificar que es el caso para partículas más ligeras, como por ejemplo el muón. También durante analizando estos datos del RAN2, estamos poniendo el modelo estándar a prueba de manera como nunca se había hecho, realmente estudiando sus predicciones en casi todos los sectores con grandísima precisión, desde la interacción fuerte entre quarks y gluones, tratando de entender si los quarks tienen estructura interna, las interacciones de los bosones W con el resto de partículas y consigo mismos, las interacciones del quark top, como una partícula tan pesada quizás ofrezca sensitividad nueva física. Estamos llevando a cabo estudios extensivos sobre el quark top y el bosón de Higgs mismo, como ya hemos dicho. Realmente estos tests se están realizando a lo largo de 14 órdenes de magnitud en lo que llamamos la sección eficaz, básicamente la probabilidad de los diferentes procesos. Estos tests de altísima precisión se están haciendo también a nivel cuántico. Como hemos dicho, un bosón de W, por ejemplo, viajando en el espacio, viaja en un espacio lleno de otros campos cuánticos del quark top, del quark bottom, del bosón de Higgs, va a sentir esa presencia de esos campos cuánticos y quizás de campos cuánticos que aún nos quedan por descubrir, de nueva física. Pues, por ejemplo, midiendo con altísima precisión, al nivel del por mil y mejor, la masa del W, la masa del quark top, y contrastando estas medidas de altísima precisión con la predicción en base a otras medidas y a la masa del Higgs que conocemos muy bien, somos capaces de realmente establecer ese test de consistencia y verificar si hay nueva física o no que podamos detectar a nivel de precisión, que podemos testear. Y hasta ahora el modelo estándar ha salido exitoso, pero naturalmente podemos ir más allá. En estos años, analizando los datos del RAN2, también hemos avanzado en nuestro entendimiento de la física de hadrones. Hemos hablado antes que entendemos los bariones, por ejemplo, como el protón formado por tres quarks, los mesones, como básicamente el partícula, el pi0, como formado por una pareja quark-antiquark. Sin embargo, el experimento del LHCb ha descubierto estados hadrónicos más complejos, con 5 quarks o con 4 quarks. Estos llamados tetraquarks y pentaquarks se están midiendo con gran precisión y están realmente dando lugar a nuevos desarrollos teóricos sobre la dinámica de hadrones que están avanzando en nuestro entendimiento de la interacción fuerte en un régimen que llamamos no perturbativo, que está muy fuertemente acoplado. También en el experimento del HCB ha hecho estudios detallados sobre la evaluación de la simetría CP. Esta simetría básicamente establece una relación entre el comportamiento de partículas y antipartículas. Y para realmente entender la simetría entre materia y antimateria en el universo, de la que hablábamos al principio, uno de los requisitos es que esta simetría se viole, no se cumpla exactamente. Sin embargo, sabemos que el modelo estándar, aunque tiene un cierto nivel de violación de la simetría CP, no es suficiente. Así pues, uno de los objetivos, aparte de buscar nuevos mecanismos por lo cual que produzcan gran violación de esta simetría, es estudiar en gran detalle los procesos del modelo estándar que la violan. Y ha habido toda una serie de medidas en el sector de caones, en el sector de mesones B, donde se ha establecido esta violación con gran precisión. Finalmente, el LHCb durante estos últimos años ha establecido y ha medido con precisión la violación de la simetría CP en los mesones D. Son las primeras medidas que involucran quarks que tienen carga 2/3, como el quark charm. Y se ha visto que, en efecto, un mesón D0, que se desintegra en un caón positivo y negativo, lo hace a un ritmo diferente que un antimesón D0, que se desintegra en las mismas partículas. Esta medida parece ser compatible con la predicción del modelo estándar, que es muy compleja y muy difícil hacer en este régimen,
pero parece estar en un rango un poco alto por encima, y ya veremos más adelante, a medida que se mejora la precisión teórica y experimental, si se ven resquicios en el acuerdo. Bueno, otro de los objetivos de la HCC habíamos hablado, que era entender este régimen de la formación de los nucleones, de los protones y los neutrones al principio del universo, cuando el universo tenía básicamente 10 a la menos 4 segundos de edad. En ese momento la temperatura era 1 billón de kelvins y no había protones y neutrones, había un plasma de quark y gluones, básicamente un estado fuertemente acoplado, pero donde en principio estaban eran partículas libres, o sea, venía a ser como un líquido, básicamente hadrónico. Bueno, el experimento LHCb está estudiando colisiones de iones pesados a altísimas energías, dos núcleos de plomo colisionando frontalmente, altísima energía, genera precisamente este estado temporalmente de un plasma de quark y gluones que subsecuentemente se hadroniza y produce una gran multiplicidad de partículas en estado final que se tienen que reconstruir y analizar estadísticamente. Estamos hablando de estados finales extremadamente complejos, como ven aquí en la imagen para las medidas del detector ALICE, donde realmente se está estudiando esta dinámica del líquido de materia compleja que se formó tras el Big Bang y llegando a conclusiones sorprendentes. Bueno, pues aparentemente el modelo estándar está funcionando muy bien hasta ahora, pero ya hemos dicho que tenemos razones de peso para concluir que no es la última teoría, no es capaz de incorporar la gravedad, no describe la materia oscura, la energía oscura, la simetría entre materia y antimateria, incluso la estabilidad de la masa del bosón de Higgs no tiene explicación porque es la que es en vez de una masa enorme, o lo que hablábamos, ¿no?, la multiplicidad de generaciones de partículas y su sabor que no se entienden. Por tanto, está bien motivado el pensar en extensiones más allá del modelo estándar, y la comunidad teórica a lo largo de las décadas ha sido extremadamente creativa y acotando cuáles son las posibles extensiones compatibles con nuestro entendimiento de los principios fundamentales que gobiernan el universo y que podrían resolver estas limitaciones del modelo estándar. Algunas de las posibilidades, sin ser exclusivo, por ejemplo, la posibilidad de que haya dimensiones espaciales adicionales. Esta hipótesis permitiría, por ejemplo, entender el hecho de que la gravedad sea una fuerza mucho más débil que el resto, permitiría entender la multiplicidad de sabores de partículas y, por ejemplo, desde nuestra perspectiva cuatrodimensional, el bosón de Higgs aparecería como una partícula compuesta y estudiando sus propiedades en detalle podríamos llegar a la conclusión de que, en efecto, debe haber dimensiones espaciales extra. Otra posibilidad extremadamente popular y predictiva es la supersimetría. Este tipo de simetría quizás sea la última que la naturaleza le falta explotar y establece una relación entre las partículas de materia y las partículas de fuerza, a través cambiando el spin básicamente en la cantidad necesaria. En este caso, por ejemplo, el electrón sería la partícula de materia, el electrón supersimétrico sería una partícula de fuerza y viceversa. Bueno, pues la supersimetría permitiría entender, por ejemplo, permitiría predecir, por ejemplo, que las fuerzas se unifiquen a energías más altas al principio del Big Bang, o porque podría explicar la materia oscura. Hay una partícula supersimétrica que es un buen candidato a materia oscura, y en este caso no hay uno, sino 5 bosones de Higgs, y quizás hemos descubierto el más ligero en el espectro, ¿verdad? Todas estas teorías, en general, predicen nuevas partículas pesadas que en principio están dentro del rango, del alcance del LHC, donde se podrían descubrir. Pues es lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Se ha iniciado un programa extenso, involucrado cientos de personas durante años, de búsquedas directas de estas partículas nuevas. Este tipo de búsquedas directas naturalmente están limitadas por la energía disponible para producir partículas muy pesadas. Es la ecuación energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, ¿verdad? Bueno, pues esta lista tan extensa de búsquedas que se han hecho hasta ahora no han dado ningún fruto. No hemos descubierto
con gran significancia estadística ningún ejemplo de partícula de estas que estamos buscando, que nos parecen interesantes y relacionadas con extensiones del modelo estándar. Sin embargo, hay que recordar que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Precisamente estas partículas pueden estar enterradas en los fondos del modelo estándar, podemos no estar buscando donde toca, o podían simplemente producirse a un ritmo más bajo del que se predice y necesitamos muchos más datos para llegar a descubrir sus indicios. Pero para no poner básicamente todas nuestras esperanzas en solo una posibilidad, también tenemos un programa amplísimo, como ya hemos hablado, de búsquedas indirectas, estas medidas de precisión, como las medidas de los bosones W, TOP, de sus masas, nos permiten de manera indirecta inferir la presencia de cuantos campos cuánticos nuevos. Otro ejemplo es, por ejemplo, estudiar la desintegración de partículas modelo estándar. Por ejemplo, el quark bottom se puede desintegrar en un quark S y dos leptones de carga opuesta, los leptones ligeros, en un proceso muy raro que involucra varias partículas virtuales, pero es un proceso que se puede medir y se puede predecir con gran precisión. Pero a este camino también podemos llegar vía otros procesos, como por ejemplo el intercambio, la excitación de un nuevo campo cuántico que se llama leptoquark, que involucra interacciones entre quarks y leptones y que explicaría, por ejemplo, el origen del sabor de las partículas. Bueno, estas dos posibilidades interfieren mecánico-cuánticamente y se tienen que tener en cuenta y pueden afectar al resultado de estas medidas. Bueno, pues lo que el LHCb ha hecho es, por ejemplo, medidas de alta precisión comparando el ritmo de desintegración de estos quarks bottom en quark S y dos muones, carga opuesta, o quark S y dos electrones. Una de las cosas que tiene el modelo estándar es que predice que este cociente tiene que ser 1 con altísima precisión. Las interacciones del modelo estándar conservan básicamente el número leptónico, son universales, no distinguen entre electrones y muones. Sin embargo, las últimas medidas del LHCb han establecido una discrepancia a nivel de 3,1 desviaciones estándar. Esto es una probabilidad de error del 2 por 1000 y que indican, proporcionan evidencia de la violación en la universalidad de estas interacciones en este proceso en particular. Esto es algo que sería rompedor si se confirma y naturalmente se necesitan más datos para confirmarlo con menor lugar a duda, pero realmente es algo muy prometedor y realmente sugiere que pueda haber este tipo de nuevas partículas interfiriendo y dando los primeros signos de fracturas en el modelo estándar. De nuevo, estas nuevas partículas se pueden descubrir directamente si están dentro del rango cinemático y las teorías que predicen, que ajustan esta medida experimental, sugieren que pueden estar en el rango en el que el LHC puede alcanzar. Bueno, afortunadamente estamos al principio del camino con el LHC, nos quedan 20 años de operación por delante. Ahora mismo estamos acabando un parón técnico de 3 años, durante el cual estamos mejorando los detectores y el acelerador. El tercer run del LHC empezará en el 2022, doblará la cantidad de datos acumuladas y tras un parón de otros 3 años iniciará la fase de alta luminosidad del LHC, donde se incrementará por un orden de magnitud la cantidad de datos acumulados. Así pues, a día de hoy hemos aprendido muchísimo con solo analizar el 5% de los datos del LHC y estamos realmente anticipando nuevos progresos a lo largo de las 2 décadas que nos quedan. Bueno, este LHC alta luminosidad involucra retos tecnológicos importantes. Estamos hablando de no solo aumentar la energía a 14 teraelectronvoltios, que era la energía nominal de la máquina, sino incrementar por casi un orden de magnitud la intensidad de los haces, y ahora hablamos de un régimen donde tenemos 200 interacciones por suceso y eso requiere naturalmente actualizaciones importantes del acelerador y los detectores que están en marcha. Durante este periodo de alta luminosidad se pretende medir con altísima precisión el sector de Higgs que acabamos de descubrir,
los acoplamientos, por ejemplo, con las partículas del modelo estándar se pretenden medir con precisiones de 2 al 7%. Podemos analizar y buscar desintegraciones raras o exóticas del bosón de Higgs, por ejemplo, en partículas de materia oscura. Podremos incluso estudiar procesos aún más raros como el autoacoplamiento del bosón de Higgs. De nuevo, es la única partícula del modelo estándar que se acopla a sí misma. Los gluones también se acoplan a sí mismos, pero cambian de números cuánticos al hacerlo. El bosón de Higgs permanece indemne en ese proceso. Así, buscando sucesos con dos bosones de Higgs, podemos medir esta interacción que nos da información sobre esta transición de fase inicial donde el bosón de Higgs generó la masa de las partículas y quizás generó en su proceso también la simetría entre materia y antimateria. Naturalmente, con un orden de magnitud más datos, también podemos hacer medidas de altísima precisión de procesos de modelo estándar y continuar con nuestra empresa la búsqueda de nueva física, quizás las partículas nuevas responsables de las anomalías en el HCB, si esto se confirma. Bueno, pues este año pasado reevaluó la estrategia europea en física de partículas. Cada cierto tiempo la comunidad rediscute cuáles son las prioridades, recopila información sobre ellas y evalúa cuál debería ser el plan en los próximos años. Y estamos en un momento donde quedan 20 años de LHC, básicamente, pero no es demasiado temprano para empezar a planear los siguientes pasos que pueden involucrar varias décadas de preparación, como hemos visto en el pasado con el LHC mismo. Bueno, la conclusión de esta estrategia fue que, naturalmente, una de las prioridades es explotar al máximo el LHC, en particular su fase de alta luminosidad. Necesitamos realmente poner bajo escrutinio a un nivel sin precedentes el bosón de Higgs. Puede ser, es una partícula única relacionada con la mayor parte de los enigmas que tenemos aún por responder y a través de un colisionador electrón-positrón se debería poder alcanzar el nivel de precisión necesario para realmente sacar todas las conclusiones. Y naturalmente también se quiere evaluar técnica y financieramente las perspectivas de tener un futuro colisionador de hadrones en el CERN. Naturalmente, esta estrategia se reevaluará en unos 6 años, unos 5 años, pero actualmente este es el plan. Bueno, pues estos son los futuros colisionadores de los que hablamos. Un futuro colisionador de electrón-positrón, ahora mismo hay sobre la mesa varias posibilidades. Hay aceleradores lineales, donde la aceleración se produce probablemente en una trayectoria lineal. Eso es ventajoso porque no hay pérdida de energía por radiación sincrotrón y para uno aumentar la energía de la máquina simplemente tiene que extender la longitud del túnel. Y hay aquí varias propuestas. Una es en Japón, una máquina que inicialmente sería una fábrica de bosones de Higgs, operaría a energía del centro de masas necesaria para producir bosones de Higgs. Y otra posibilidad es en el CERN, una máquina más alta energía, donde también estudiaría el quark top, el bosón W, pero también se podría extender más allá. En las opciones circulares, la más prominente es la opción en el CERN, básicamente una factoría de bosones de Higgs que es capaz de cubrir un amplio rango de energía y básicamente estudiar diferentes procesos de bosones de Z, bosones W, los quark tops y el bosón de Higgs mismo. Y en China también se está estudiando una propuesta similar, quizás algo menos ambicioso en la luminosidad que puede alcanzar. Bueno, esta es una imagen de este colisionador lineal, el proyecto técnicamente más avanzado que se plantea en Japón y básicamente cuya construcción está a la espera de una decisión del gobierno japonés. Y aquí tienen una imagen del futuro colisionador circular que se plantea para el CERN, donde el LHC se queda pequeño comparado con ese túnel de 100 kilómetros que habría que construir y que lo albergaría. Bueno, estas fábricas de bosones de Higgs, estos colisionadores electrón-positrón, realmente los dos tipos, colisiones lineales y colisiones circulares, tienen diferentes capacidades. En particular, los colisionadores circulares están limitados la energía que pueden alcanzar, pero son realmente máquinas de precisión. La luminosidad que se puede alcanzar en estas máquinas es tan alta que uno puede producir, por ejemplo, pues 3 billones de bosones de Z o 300.000
millones de bosones, de parejas de W, una gran cantidad de bosones de Higgs. Así que no son solo factorías de Higgs, también permiten producir en cantidades sin precedentes otras partículas del modelo estándar cuyas medidas de precisión son críticas para testear el modelo estándar a nivel cuántico. Esta futura frontera de energía contempla otras opciones, como por ejemplo la posibilidad de simplemente doblar la energía del LHC. Esto es algo que se dice, es más fácil decirlo que hacerlo, requiere nuevas tecnologías en el diseño de imanes superconductores que tienen que pasar de 8 a 16 Tesla. Pero este tipo de imanes superconductores, si uno construyera un túnel de 100 kilómetros, el mismo túnel que albergaría este colisionador de electrón-positrón del que hablábamos antes para el LHC, permitiría colisionar protones a energías de 100 teraelectronvoltios. De nuevo, una nueva frontera de energía yendo un orden de magnitud más allá que el LHC. Bueno, pues estos son los posibles futuros. Cuando hablamos de, estamos aquí a día de hoy, en el 2020, 20 años por delante del LHC, se espera que en ese momento haya una máquina que ya esté funcionando. Puede ser quizás el colisionador electrón-positrón lineal en Japón, quizás en China, el circular. Pero naturalmente el CERN también está evaluando la posibilidad de que haya este colisionador circular en el CERN mismo, y en caso de que no sea posible, pues construir el acelerador lineal, que es tecnológicamente viable y se ha testeado ya en el laboratorio. La cuestión de si se podrán, tecnológicamente hablando, construir o no los imanes que se necesitan para el colisionador de 100 TeV de protón, es algo que va a requerir décadas de investigación y desarrollo. Bueno, pues acabaré, iré brevemente describiendo algunos de los logros que este tipo de máquinas conseguirían. Por ejemplo, el bosón de Higgs, explotando la complementariedad de los dos tipos de máquinas, electrón-positrón y protón-protón, el LHC mismo, es posible medir básicamente todos los acoplamientos de Higgs a precisiones entre el 1000 y el 1 por mil level, y nivel del por mil o del 1%. También se podría medir el autoacoplamiento del Higgs a una precisión del 5% con el colisionador hadrónico circular de 100 teraelectronvolts. Esto sería una manera única de testear esa transición de fase del bosón de Higgs en el universo primitivo. También podríamos medir con altísima precisión todas estas propiedades del modelo estándar, como la masa de las partículas que nos permiten hacer estos test cuánticos del modelo estándar. Básicamente, la precisión que se ha alcanzado en las medidas del W y del bosón del quark top y de la masa del bosón de Higgs, estas elipses grandes que se ven en esta imagen de la izquierda y se representan de nuevo en la imagen a la derecha, se comprimirían hasta estas pequeñas elipses que se ven aquí y que indicarían, permitirían realmente hacer tests sin precedentes sobre la presencia de esos campos cuánticos adicionales. Y finalmente, naturalmente, este colisionador hadrónico de 100 teraelectronvolts podría cruzar finalmente el rango de energía necesario para producir nuevas partículas. Quizás lo que está ocurriendo es que hay todo un espectro de partículas nuevas que están por encima del alcance incluso del LHC en su fase de alta luminosidad, y yendo un orden de magnitud en energía podríamos de pronto tener el alcance necesario para producir estas partículas. Esto nos permitiría de nuevo progresar en nuestro viaje en el tiempo hacia el origen y entender qué tipo de fenómenos están ocurriendo y si dan explicación a las grandes preguntas que tenemos. Así pues, concluiré diciendo que, bueno, espero haberlos convencido de que las colisiones de partículas son realmente una herramienta irreemplazable para penetrar los secretos del universo. Es parte de una gran empresa, no es la única herramienta necesaria, necesitamos también explorar la frontera cósmica con la cosmología y más allá, la frontera de estudiar procesos extremadamente raros, y juntos proporcionan esta imagen clara, esperamos, sobre cuáles son los nuevos principios, digamos, que estamos descubriendo. Actualmente lo estamos haciendo a través del LHC, es el proyecto científico y tecnológico
más ambicioso quizás hasta hoy en día y tremendamente exitoso, como habrán apreciado. Ya en los primeros dos años de funcionamiento se descubrió el bosón de Higgs, un nuevo principio, una nueva partícula diferente a todo lo conocido, y hemos escrutinizado el modelo estándar a un nivel en grandísimo detalle. Pero nos quedan dos décadas de funcionamiento por delante y el LHC no podría decirse que ha dicho la última palabra, y realmente esperamos que puedan haber nuevos descubrimientos revolucionarios que pueden estar aguardando, quizás relacionadas con procesos de, que se están observando hoy en día ya. Hay indicios en el experimento LHCb, quizás otros que los experimentos ALAS y CMS puedan descubrir. En cualquier caso, el LHC, a pesar de su potencial, tiene sus limitaciones y claramente para poder seguir avanzando en estas investigaciones necesitamos desarrollar nuevos aceleradores, esto lleva tiempo, y tienen que ser máquinas capaces de alcanzar una precisión de energía sin precedentes. Y hay una serie de propuestas sobre la mesa que son convincentes y la comunidad respalda. Y naturalmente vienen con toda una serie de retos tecnológicos que una vez los afrontemos se puede esperar todo tipo de desarrollos tecnológicos de gran utilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aurelio, por esa magnífica presentación que nos has dado. O sea, has probado que realmente esta década ha sido muy importante para profundizar en una serie de temas. Y lo más importante es que estamos todavía en el inicio de una gran fase de toma de datos, que hay proyectos importantes a medio y corto plazo, y sobre todo que hay también proyectos, o sea, realmente para el futuro. Muy competitivos, difíciles tecnológicamente hablando, que requieren muchos recursos, pero hay muchas ideas de cara al futuro. Así que enhorabuena y buena continuación. Muchas gracias. Un placer.